El hecho de ser parte de una isla también, una isla pequeña, nos convierte también en una zona de alto riesgo con todo lo que sucede con el mar. Se sabe y hay datos ya científicos que el nivel del mar ha ido aumentando lentamente, pero aumentando definitivamente. Y hay zonas ya de República Dominicana donde se siente este fenómeno, como toda la parte del nordeste, en el caso de Nagua, todas las costas de Nagua, en el nordeste de la República Dominicana, donde ya hay evidencias y de hecho ha habido que desalojar comunidades que anteriormente se encontraban muy cercano o residiendo cerca de la playa, muy cercano a la playa. No solamente cuando hablamos de que el nivel de la marea del mar va a subir tantos metros y que va a afectar tales áreas, sino también qué sucede cuenca arriba, donde tal vez producto de la erosión, que a su vez viene acarreada por torrenciales que son cada vez tal vez más intensos, intensidades de lluvias mayores, y el proceso de deforestación o degradación de la cuenca, pues pueden provocar una sedimentación de nuestros embalses a un ritmo mayor, así como también pueden arrastrar sedimentos río abajo hasta desembocar en las costas y afear o entorpecer todo el ambiente costero. Ahora, por ejemplo, el mar está bueno y de un día para otro amanece que vive que explotando, que sube para acá arriba, para los cayucos, explotando la ola. Y entonces, en ese meneo de mar, arranca los corales, la mayoría de los corales lo arranca. Uno de los ecosistemas marinos más frágiles son los arrecifes de coral. Y además es uno de los que tiene mayor biodiversidad. Los arrecifes son muy sensibles, sobre todo los cambios de temperatura. Ese aumento en mayor grado de 0.5 o 0.25 o un grado de temperatura en el promedio de las aguas marinas hace que se mueran y que no se reproduzcan de manera adecuada los arrecifes. Los corales son unos pólipos que son unicelulares y son muy sensibles. Cada ser vivo tiene una temperatura biótica de mantenerse y reproducirse de manera natural. En el caso de los corales, la franja de temperatura es muy estrecha, no así como otro tipo de mamíferos de sangre caliente, otro tipo de peces, que pueden vivir y reproducirse en un amplio grado de temperatura. En el caso de los corales, una variación mínima, tanto para arriba o tanto para abajo, de la temperatura va a afectar su sistema de reproducción y la manera de cómo ellos viven. Y como son la base principal de un ecosistema inmenso que crece alrededor de apenas 2.5 centímetros por año, va a haber una afectación terrible de todo lo que es la cadena alimenticia y todas las especies que se refugian en los corales. Obviamente, efectos negativos en playas y costas se van a traducir necesariamente en impactos negativos económicos, porque el turismo representa la actividad más importante desde el punto de vista de generación de divisas para República Dominicana. Mira, ese hombre de ese hotel ahí ha perdido muchísima cantidad de dinero porque no ha podido abrirlo respecto a eso, teniéndole miedo a un maremoto que venga. Meses que anteriormente eran predominantemente secos, ahora está lloviendo mucho más. Y meses que antes eran lluviosos, ahora son más secos. Eso afecta sobre todo nosotros que estamos en el Caribe, pero en el hemisferio norte, que los meses de menos lluvia son finales de enero, febrero. Hubo muy poca cantidad de horas sol en el mes de febrero en comparación con lo que sucedía en las décadas pasadas. El fenómeno del cambio climático en República Dominicana, obviamente, no afecta a todos de la misma manera. Anteriormente hablábamos del turismo y con el turismo mucha gente ligada a esa actividad también son afectados. Entiéndase, vendedores de servicios directos, de artesanías, son seriamente afectadas comunidades muchas veces pobres que están en el entorno de estos complejos turísticos establecidos en la República Dominicana.